Hola, buenos días a todos. Estamos el día de hoy con la doctora Sara Bistre. La doctora Sara Bistre es una experta en medicina antiedad. Ella es egresada de la Universidad La Salle, es miembro del Hospital Centro Médico ABC, es autora de 5 libros y expresidenta de la Asociación de Medicina para el Dolor. Hoy le invitamos a la doctora para que nos hable un poquito o bastante sobre qué hace la medicina antienvejecimiento, que está ligada a la medicina funcional, a las hormonas bioidénticas y a los temas de nutrición. Le invité porque es una de las doctoras que a mi punto de vista es experta en el tema, basa mucho su conocimiento, todo su conocimiento en medicina, y el día de hoy nos hace el favor de traernos su tema, que son los pilares del antienvejecimiento. Y bueno, ella les va a exponer el tema, la voy a dejar en estos momentos sola para que les explique el tema. Como siempre, quiero mencionarles que nosotros no promovemos la automedicación, todo lo que decimos es desde un punto de vista profesional, como profesionales de la salud, y es para educar al médico, educar al paciente a que vayan y visiten a profesionales como la doctora, que conocen toda la temática de medicina antienvejecimiento y funcional, y que tengan una mejor calidad de vida. Entonces dejo a la doctora a que inicie su tema y al final... Muchas gracias, Daniel. Pues yo estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes este tema que está increíble, que es la medicina antienvejecimiento. Ok, doctora, pues vamos a seguir y al final vamos a conversar sobre su tema. Perfecto. Con permiso. Bueno, adelante. Pues aquí estoy para platicarles a ustedes esto de lo que es la medicina antienvejecimiento. Y, pues, si tú quieres seguir siendo sano, joven, bello o bella, pues, primero, ¿qué tienes que hacer? Pues, lo tienes que desear, porque si no quieres seguir siendo sano, joven y guapo, guapa, pues, entonces no lo vas a lograr. Algo muy importante, yo soy médico, egresado de La Salle, que como Daniel decía, y veo hace muchos años medicina del dolor y otro tipo de pacientes, y llegar a medicina del dolor... Y ver estos pacientes que ya no podía ayudarles más ayuda me hizo llegar a lo que es la medicina antienvejecimiento. Y yo me he dado cuenta a lo largo de estos años que, fíjate qué interesante, las personas que tienen alguna enfermedad envejecen por lo menos 10 años más que las que no tienen esa enfermedad. Y entonces, si nosotros controlamos las enfermedades, vamos a hacer que el paciente envejezca menos. Y es muy importante siempre, si quieres hacer esto, tienes que ir con tu médico número uno si tienes alguna enfermedad para controlarla, porque si tienes una enfermedad y no se controla, no vas a llegar a esta meta de la medicina antienvejecimiento. Pero entonces yo te voy a platicar cómo hacerlo, ya que si quieres hacerlo. Muy interesante, es antes que nada te voy a platicar, ¿sabes por qué envejecemos? Pues envejecemos porque es un proceso natural de la vida. ¿Y sabes desde cuándo empiezas a envejecer tú? Pues desde que tienes 20 años. Y según el genoma humano, te quiero platicar que tú y yo deberíamos vivir 118 años. ¿Y por qué no pasa esto? Porque el estilo de vida que llevamos no lo permite. Hemos hecho muchas cosas en nuestros estilos de vida, que hay daño genético. Como comemos, que ahorita te voy a platicar esto de la nutrición, que es súper interesante. Algo que se ha visto en últimos años, que se ha dado más atención, es el del desbalance neuroendocrino. Cuando hay una disminución o un desbalance hormonal, la gente envejece y la gente se enferma. Y el estilo de vida que llevamos. Que si el estrés, vivir comiendo cosas que no necesitamos, que no dormimos, y esto hace que la gente envejezca. Entonces, te voy a platicar un poquito más. Y quiero, antes de esto, que tú y yo reflexionemos. En México, si es que esto nada más va dirigido a gente de México, pero tal vez nos ven en otras partes del mundo. Así es que si estás en otra parte del mundo, pues no sé cómo está, pero yo te voy a platicar qué pasa en nuestro país. En una década, el número de adultos mayores se va a duplicar. Y las principales causas en este país de morbi mortalidad, o sea, de que se enferma más la gente y por qué se muere la gente en México, es por la diabetes y por la hipertensión y también la obesidad. Y es lo que te decía, si hay pacientes diabéticos y no se controlan, pues van a envejecer. Si hay pacientes hipertensos y no se controlan, lo mismo. Y los pacientes obesos viven 10 años menos que la gente que
que no es obesa. Entonces, primero tenemos que empezar a controlar las enfermedades y después, pues, a darle con todo para que no envejezcamos y sigamos siendo pacientes o personas sanas. Entonces, es muy importante que tomes en cuenta esto. ¿Tú has visto en la calle o te has puesto a pensar por qué la gente viejita pues enferma? Pues enferma porque entra en desequilibrio. Entonces, la medicina antienvejecimiento lo que quiere es pues, que sigamos en la medida de lo posible teniendo este equilibrio. Y ve nada más esta foto, te va a encantar. ¿Tú crees que México será un país envejecido? Por supuesto que sí, así es como vamos a ver nuestro país en el 2049 más o menos, pero podemos ser ciudadanos mexicanos sanos, que nos veamos bien y pues no llegar a esto, ¿no? Muy bien. Existe el envejecimiento natural y el antienvejecimiento. Lo que yo te voy a platicar aquí es el antienvejecimiento, que es vamos a prevenir todo esto para que nuestras células, que es a donde yo quiero llegar a nivel celular, es ahí donde vamos a trabajar. Y algo que te decía, las hormonas, si no hay un equilibrio hormonal, y no nada más es la testosterona que vamos a hablar, los estrógenos, la progesterona, pero hay que ver, ¿sabes cuál una que es súper importante? La tiroides. Hay estudios en el mundo, no sé si tú me estás viendo, mujer o hombre, ¿tienes problemas de tiroides, hipotiroidismo? Enfermedad de Hashimoto, que así se llama, tal vez te sea un poco familiar, es cuando pues la tiroides ya no funciona bien y la tiroides es la que regula todas las demás, todas son importantes. Y lo que hemos visto en los últimos años es que mujeres jóvenes empiezan a tener más problema de que la tiroides empiece a funcionar más lento, o sea, hipotiroidismo. Hay otra enfermedad que es hipertiroidismo, pero más hipotiroidismo. Y esto tiene que ver con muchas cosas en cómo vivimos, por ejemplo, intoxicación por metales pesados. No sé si cuando era chiquito, chiquita, tú jugabas con mercurio, cuando se rompió un termómetro, pues esto hace que nuestro cuerpo se intoxique con esto de metales pesados. También esto de los metales pesados como mercurio, todo lo que, estas amalgamas que nos ponían antes, pues hay que quitarlas. Antes en México se cocinaba con estas, con barro, y eso soltaba mucho plomo, y esto llega a afectar mucho a nuestro organismo. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que tomar en cuenta para poderlas revertir y que no nos cause enfermedades. Algo también es que nosotros vivimos en esto del estrés oxidativo. Seguramente has oído, ¿no? Allá afuera, hay que tomar antioxidantes. Sí, claro que hay que tomar antioxidantes porque las células se oxidan. ¿Pero tú sabes por qué hay estrés oxidativo? Porque, como vivimos otra vez el estilo de vida, cuando hay el estrés, cuando hay una carga física, psicológica elevada, el tabaquismo, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, sustancias tóxicas del medio ambiente, esto que te estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, pues es una ciudad contaminada y los que vivimos aquí pues tenemos más riesgo de vivir en estrés oxidativo. Personas que tienen alergias, enfermedades, aterosclerosis, enfermedades reumáticas, inflamatorias también, propensión a infecciones, todo esto hace que nosotros tengamos estrés oxidativo y de tus trillones de celulitas, trillones, se empiezan a envejecer. Y eso hace que empiece a haber daño en tus órganos y obviamente se va a ver reflejado ¿en qué? Pues en la piel principalmente y te enfermas. Hay otras cosas también, fíjate que la radio y la quimioterapia para pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer, pues nosotros hemos visto que estas personas, y yo creo que tú los has visto, se envejecen más, pero ahorita hay muchos antioxidantes potentes, por ejemplo, hay uno que se llama el glutatión, que le damos a pacientes que están en radio y quimioterapia como para compensar este daño. Pues por eso vinimos nosotros con esta cosa que es el estrés oxidativo, pero no nada más esto, vi esta diapositiva como la ves aquí, tabaquismo, la contaminación, los conservadores químicos que tienen nuestros alimentos, porque tú te puedes comer una manzana así bien rica, pero tal vez tiene conservadores químicos y eso hace que tus células entren en estrés oxidativo. El sol, hay que cuidar la piel, porque eso también nos causa este problema. Y esta es la causa y todo lo que son las radiaciones y los procesos inflamatorios, porque sí tenemos que tomar nosotros
antioxidantes para evitar que todas tus celulitas no se arruguen, no se oxiden, no te causen enfermedades y no envejezcas. Y esta a mí me encanta. Lo importante no es mantenerse vivo, sino es mantenerse humano. Entonces vamos a hacer todo esto, porque tú lo puedes hacer. Ahora te voy a comentar algo bien interesante. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo soy tu mejor consejera, pero tú eres tu mejor doctor. Entonces todo lo que yo te estoy platicando, espero que tú lo lleves a cabo, pues, en tu casa. Entonces, la medicina antienvejecimiento, ¿de qué se trata? No es Botox, sino es rellenos, porque si dice, ay, te dedicas a poner Botox, no me dedico a poner Botox, que sí ayuda. Pero la medicina antienvejecimiento, su objetivo es actuar sobre todo lo que te dije, estos factores que hace que envejezcamos y hace que la gente se enferme, es actuar a nivel de las células. ¿Para qué? Para lograr que el proceso sea más lento y revertirlo en la medida de lo posible. La medicina envejecimiento, el focus, el target, o sea, nuestro objetivo es prevención de enfermedades y dar una calidad de vida para que cuando seamos viejitos sanos, y pues, sanos, es lo que más queremos, ¿no? Y pues jóvenes y que nos sigamos viendo bien. Muy bien. ¿Cuáles son los 7 pilares? Hay 7 pilares del antienvejecimiento. Muy fáciles. La dieta, que te voy describiendo uno por uno. La actividad física, omegas, vitaminas y antioxidantes, control hormonal, cuidado de la piel y dental, que a la gente se le olvida que la salud empieza por la boca. Detoxificación, si no tenemos una detox del cuerpo, entonces es como yo les digo, hay coches que pueden ser un Cadillac, pero si está mal carburado, le echas la mejor gasolina y no está bien carburado, no va a funcionar bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Limpiarte por adentro para que todo el metabolismo pueda funcionar bien. Obviamente el estilo de vida es muy importante. Meditar, un equilibrio psicosocial, porque el estrés tiene que ver con las hormonas, que te voy a platicar, es muy interesante, pero hay que hacerlo todo junto. Estas 7 pilares, juntitos todos, son muy importantes. Y pues vamos a comenzar con la dieta. Hay 4 venenos blancos que hacen que la gente envejezca. Entonces, apréndetelos. Yo antes les decía, no comas esto, me decían, pero ¿cómo no? Bueno, evítalos. Evita la sal. Si quieres sal, que sea sal de mar o sal del Himalaya. Azúcares, te olvidas. Los azúcares no los necesitamos. Quita el azúcar de tu cuerpo. Más, en los últimos estudios médicos se ha visto que triglicéridos y colesterol no nada más los aumentan las grasas. Esto es como un mito. Se ha visto que los azúcares también. Los lácteos no somos becerros, perdón con la comparación. Tu cuerpo no necesita lácteos. Luego la gente que anda panzoncita es porque los lácteos tienen caseína y hacen esta inflamación del colon, sobre todo en las mujeres que siempre andan ahí que dan colitis. Quita la leche. Y harinas tampoco las necesitamos. Estos son los 4 venenos blancos del antienvejecimiento. Evítalos. Yo te voy a platicar, cuando hice esta especialidad, y tomé el módulo de medicina o nutrición ortomolecular, llegué a mi casa en la noche y dije, ¿y qué voy a cenar? ¿No? Dije, si voy a quitar todo esto. Y al otro día, obviamente saqué cosas de la cena. En mi casa mi familia me dijo, no, pues tú sigue con tus cosas, no nos quites nada. Y poquito a poquito, te voy a decir nada más ejemplos en mi dieta. Pues yo siempre me he cuidado. De lácteos, la verdad es que no he podido quitar todos. Chorrito a mi café y me va súper bien, poquito queso cottage y yogurt. Todos los demás lácteos se van. Y vas a ver que cuando empiezas a cambiar esto te van a dar menos ganas de comer cosas dulces, porque tu cuerpo empieza como a entrar en equilibrio. Panes no necesitas. Yo comía pan integral, no importa qué marca. Decía, pero es que es integral. Claro, ¿sabes por qué sabe tan rico el pan integral? Porque tiene miel. Entonces, si tú vas al súper y ves todos los panes, todos tienen azúcar, menos hay uno que es un pan negro cuadradito, ese no tiene azúcar. ¿Qué se puedes comer? Tortilla, tortilla. Ve cómo comían tus abuelos en este país. Antes no había obesidad. Si la gente volviera a comer nopales, tortilla, frijoles, entonces verías cómo ya no están estas enfermedades que ahorita sí existen. Entonces, toma en cuenta esto, ve poniendo un poquito de atención y verás cómo, además de que vas a adelgazar,
vas a estar más sano. O sea, tu cuerpo va a entrar en equilibrio increíble. Eso sí, mucha agua. ¿Cuántos vasos? Pues la verdad es que lo que tu cuerpo te pida, eso de que 8 vasos de agua a fuerza, no. Tu cuerpo tiene un sistema de termorregulador. Cuando hace frío, necesitas menos agua. Cuando hace calor, necesitas más agua. Y entonces es lo que tú tienes que hacer, hazle caso a tu cuerpo, pero hidrátate. Y recuerda que somos lo que comemos. Muy interesante, ve nada más esta diapositiva. Yo aquí me siento un poquito culpable porque pues mis hijos, que ya están adultos, ya son adultos, pero cuando eran chiquitos, pues yo sí les daba cereales. Y mientras, con muchos colorcitos. Y quiero decirte que el empobrecimiento nutritivo de nuestros alimentos, junto con la invención de alimentos artificiales como estos y una innumerable cantidad de sustancias sintéticas ajenas a la naturaleza, ha causado más enfermedad, morbilidad y muertes prematuras. Si vas a comprar cereales, todos los cereales tienen azúcar, todos, hasta estos que dicen que son así como para el gimnasio y esto, no los compres, o compra menos, o come menos. Los que sí, los que ves en tu pantalla, quítalos de tu casa. Mientras más colores, son más artificiales, todos tienen azúcar, evita estos cereales. Este es un ejemplo. Ahora ve qué interesante lo que yo te decía. ¿Puedes ver esta diapositiva? ¿Cómo se ve por adentro? Si tú puedes ver aquí, pues está uno que está de aquí, pues está como de adentro sucia y aquí está muy limpiecita. Esto es el detox. Tenemos que empezar nosotros a limpiarnos por adentro para que entonces nuestro metabolismo esté mejor. Y lo que queremos es tener un organismo que esté limpio. Muy bien. Obesidad es lo que más vemos en este país y en muchas partes del mundo. Esto es causa de enfermedad y las personas obesas que enferman envejecen. Vivimos en inflamación crónica. ¿Has hablado o has oído hablar más bien de lo que es la resistencia a la insulina últimamente? Como dices, es que tengo resistencia a la insulina y por eso no adelgazo. Pues sí. Sí tenemos resistencia a la insulina porque vivimos en inflamación crónica. No que nos estén inflamadas las articulaciones, sino inflamación de las células. Y pues hay medicamentos que se dan ahora como la metformina, pero yo prefiero evitarlos. Pero hay maneras naturales de cómo romper la resistencia a la insulina. ¿Y sabes cómo es? Muy fácil. Tienes que incluir en tu dieta omega, zinc, flavonoides, que es la semilla de uva. Por eso la gente toma vino, pero tiene azúcar, vitamina C o vitamina E. Una detox y la L-carnitina sí se ha demostrado que quema grasa, pero esto lo tienes que hacer junto con el ejercicio. Ese es el pilar, ya vimos entonces la dieta, que es el número uno. El segundo pilar, ¿cuál es? Te tienes que mover. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Pues el que te guste. Yo hay gente que le digo, oye, vete a nadar, uy, no me gusta nadar, o no sé nadar, o no tengo alberca, o me da frío, no va a ser ejercicio. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Te gusta bailar? Baila. ¿Te gusta básquetbol? Juega básquetbol, por lo menos 3 veces a la semana. Además, el ejercicio ayuda al antienvejecimiento cerebral. Pero mucho del ejercicio, como bailar, por ejemplo, es de lo mejor, porque tienes que resolver el problema en ese minuto, en ese momento. Imagínate que estás bailando y es para adelante, para atrás, para aquí, para allá. Pues en ese momento lo tienes que resolver. Por eso bailar es muy bueno, pero haz el ejercicio que más te guste. Vamos con el número 3 de los pilares. De repente te dicen, oye, vete a la tienda y cómprate suplementos. ¿Pero cuáles? ¿De qué cantidad? ¿De qué marca? ¿De dónde? ¿No? Bueno, lo que sí tienes que incluir en tu dieta es el omega 3. Importantísimo. Antioxidantes y vitaminas tienen que ser dependiendo de cada persona. Yo, por ejemplo, llegan a la consulta, les hago una historia clínica, veo su edad, si tienen alguna enfermedad, les hago una valoración y yo en base a eso ya veo qué es lo que necesitan. Zinc, resveratrol, astaxantina, coenzima Q10, hay muchas que podemos dar, pero tiene que ser individualizado, porque entonces llegas así a la farmacia o a la tienda naturista o llegas con tus amigas y, oye, ¿qué te estás tomando? Pues no, tiene que ser individual. Y, por ejemplo, aquí te dice vitamina B. Aguas con la vitamina B. En México hay cosas culturales.
culturales. Si te inyectas, te curas de todo. Pues no, no te tienes que inyectar de todo. Y que la vitamina B sirve para todo. Cuidado, el abuso de vitamina B da brotes acnéicos a pacientes adultos sobre todo. Entonces no abuses de esto. Valora la consulta, eso es lo que yo hago con mis pacientes, valoro cada uno y le digo, necesitas tal, 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 tal. Omega es muy importante, todos los días yo tomé omegas hace 20 años, hay de omegas a omegas, a mí me gusta ingerir y de hecho tengo siempre en mi consultorio un omega rojo de Noruega que tiene astaxantina, que tiene DHA, tiene EPA, tiene vitamina D3, esta es una combinación extraordinaria para que la ingieras todos los días. ¿Por cuánto tiempo el omega? Toda la vida. Las vitaminas tenemos que ir viendo y regulando por cuánto tiempo la tienes que tomar. Cuarto pilar del envejecimiento, el balance hormonal. Yo te voy a platicar. Hace como 5 años, yo dije, hijo, el día que me llegue la menopausia, ¿qué voy a hacer? Porque yo como médico decía, yo no voy a tomar nada que sea químico. Y afortunadamente llegó a mi vida esto de la medicina anti-envejecimiento hace unos años y conocí esto de lo que es las hormonas bioidénticas. Una hormona bioidéntica es una hormona que sale de plantas o de camote salvaje y son como tus hormonas, entonces ve qué maravilla. Entonces obviamente a mí ya no me va a tocar nada de los síntomas de la menopausia porque yo ya estoy con este balance hormonal, con hormona bioidéntica y es muy importante que tú sepas qué hormonas necesita tu cuerpo y cuándo están bajando dependiendo la edad que tengas. Testosterona es muy importante, estradiol, progesterona, tiroides básicamente y otras más. Pero te voy a contar y si tú te sientes aquí un poco identificado o conoces a alguien que tenga estos síntomas, pues entonces es momento de hacer un estudio porque aquí obviamente llega otra vez el paciente a la consulta, yo como médico le hago estudios de laboratorio que son un perfil hormonal y entonces puedo determinar qué, pero lo más importante es el paciente, qué es lo que me dice. Entonces llegan las pacientes, por ejemplo, y me dicen, ¿qué se puede hacer hombres, mujeres? Dice, me siento muy cansado, tengo cambios de humor, no duermo, ya no me acuerdo de nada, tengo disminución de la libido, o sea, que si ya no quiero estar con mi esposo, mi pareja, en fin. Estoy deprimido. Las mujeres, muchos bochornos, de eso dicen, oye, me baño de sudor, sobre todo en la noche. O es típico, tuve una mujer, pues en esa edad de la menopausia, con su abanico, y esas son las que necesitan este equilibrio hormonal. Empiezan a ganar peso y me dicen, ya no puedo enflacar como antes. Y vi que interesante, yo que veo pacientes con dolor crónico, porque esa es una de mis especialidades, pacientes con dolor articular que yo decía, bueno, ¿cuánta más medicina le puedo dar? Ya, o sea, yo manejo opioides, yo manejo analgésicos, muchos medicamentos, decía, algo tengo que hacer yo con mis pacientes para ver si ayuda al dolor. Y entonces estos reemplazos hormonales en la etapa de la menopausia, las mujeres me han dicho, pues ahora tengo menos dolor, pues qué maravilla, mira, migraña. Muchas mujeres tienen migraña, y entonces les haces el reemplazo hormonal y entran haciendo un balance. Y son pacientes que siempre están cansadas o cansados. Y por otra parte, pues también la andropausia con los hombres que pueden tener muchos de estos síntomas, pero ellos vienen más a la consulta y me dicen, oye, ya, ¿qué tal que me recetas la pastillita azul o alguna de estas pastillas? Y digo, primero déjate, te voy a hacer aquí un estudio hormonal y vemos cómo está. Y disfunción eréctil también es el reflejo de muchas cosas, porque no nada más es baja testosterona, pero es gran parte, y otras cosas. Entonces, ¿cómo ves? ¿Conoces a alguien? ¿Te sientes así? Pues esto es parte de lo que es andropausia y menopausia. Estos son los beneficios del estradiol. El estradiol, te voy a platicar, nos protege a las mujeres de la osteoporosis, del cáncer de colon, del Alzheimer, del declive cognitivo, de los dolores crónicos. El estradiol nos protege de las migrañas, bochornos, piel, sequedad vaginal, cuando suben de peso las mujeres, inclusive cuando hay ya sangrados en las encías. Entonces imagínate qué maravilloso, qué tesoro tenemos del estradiol, pero a veces, no a veces, llega un momento que se nos empieza a bajar a todas.
Y yo te digo que cuando comencé con esto, yo no tenía ningún síntoma. Dije, pero pues yo me voy a hacer mis estudios. Obviamente, que después de 2 años, el estradiol baja y la testosterona baja. Entonces, yo tengo reemplazo hormonal, que ya tengo 3 años con la hormona bioidéntica, no por mis síntomas, sino para prevención de enfermedades, porque yo no quiero que ninguna de las cosas que estás viendo aquí a mí me dé. Y sabes que es algo muy importante que no veo en esta diapositiva, los infartos en mujeres perimenopáusicas da porque baja el estadio. Entonces, esto ayuda muchísimo. Ahora, la testosterona, que luego dicen, no, la testosterona es de hombres. Pues no, la testosterona también es una hormona que les da a las mujeres. Es más bien que tenemos las mujeres. Y la testosterona, además, protege a los huesos, a las arterias, a las venas, al cerebro, a mama, corazón, articulaciones y obviamente las relaciones sociales. Entonces, ¿y por qué será esto? Porque es como que nos da la fuerza. Te voy a platicar de un paciente que me vino a ver. Un ejecutivo que me dijo, yo ya no puedo dar órdenes en mi oficina, ya no quiero salir, ya no quiero estar con nadie. ¿Y qué le faltaba? Literalmente le faltaba testosterona. Un reemplazo hormonal con hormona bioidéntica y este paciente volvió a tener su vida social como la de antes. Testosterona protege también del cáncer de próstata. Y obviamente va bajando la testosterona en hombres y en mujeres y ambos sexos necesitamos de esta hormona que es maravillosa. ¿Qué beneficios tenemos las mujeres con la testosterona? Pues el libido, la energía y el sueño, concentración y memoria, la masa muscular, colágeno y evitamos los bochornos nocturnos. ¿Tú has visto estas viejitas porque tienen aquí como la pancita como de llanta y las piernitas flaquitas? Pues porque les falta testosterona. Muy bien. Existen entonces, como yo te he platicado, las hormonas bioidénticas, que son como las que nosotros producimos. Hay varias, hay por ejemplo aquí, si tú puedes ver, aquí hay pellets que son como un arrocito, entonces se pueden poner varias días de administración. El pellet se pone subcutáneo, lo ponemos generalmente en la nalga, se hace una incisión muy chiquita, se pone un poquito de anestesia, se pone y se deja ahí. Se pone ya sea de testosterona, de estradiol, de DHA, de progesterona, dependiendo de lo que requiere el paciente. Obviamente para esto necesitas ir con un médico, que sepamos de esto, no cualquiera. Te tienen que hacer estudios porque no todos los pacientes son candidatos. ¿Cuál es la ventaja de poner un pellet? Pellet es balín. De poner la hormona bioidéntica de esta vía de administración que dura 4 o 5 meses, es porque se queda allí. Se empieza a liberar de manera continua, se queda en sangre pues mucho tiempo y el paciente no tiene que estar haciendo nada más que reemplazarlo cada 4 a 6 meses. Hay gente que metabolizamos más estas hormonas y hacemos mucho ejercicio, por ejemplo es mi caso, a mí no me dura 6 meses, me dura 4, pero hay gente que le puede llegar a durar 6 meses. No pasa nada, se pone consultorio, se pone con mucho cuidado y grandioso. Hay personas que dicen, yo no quiero el pellet porque hay que hacer una incisión chiquita, se pone anestesia, y hay gente que no le gusta. Pero pues entonces ya tenemos otras vías de administración. ¿Cuáles? Aquí, por ejemplo, esta marca Bionurizo, que es una marca que también estamos utilizando, muy cómoda. Entonces dices, ¿sabes qué? Yo no quiero el pellet. Perfecto. Pues entonces, ¿qué tal? Que tenemos vía oral, ya tenemos vía sublingual y también vía tópica. Y entonces a ti, haz de cuenta, tú me vienes a ver a mi consulta. Entonces yo te hago la historia clínica. Ya tengo tus exámenes de sangre. Digo, bueno, a ti, especialmente para ti, te voy a hacer esta crema y tú necesitas tanto, tanto, tanto de cada cosa. No es que yo ya la tenga ahí hecha. A ti te voy a mandar a hacer con una fórmula magistral, que así se llama, lo que tu cuerpo requiere. Entonces ahorita tenemos pues una cantidad de opciones maravillosa que te podemos ofrecer. Mira, esto para que veas, en la mano puedes ver lo que es el tamaño de un pellet. Ahora, no todos son candidatos. Primero te tengo que ver o un médico. A las mujeres, si no se les hace una mamografía y un papanicolaou, y a los hombres un antígeno prostático, no hay manera de que yo, por lo pronto,
recomienden una hormona bioidéntica, y eso es lo ético que estamos haciendo los médicos que estamos manejando lo que es la hormona bioidéntica. No se puede poner pacientes con cáncer de mama o con historia de cáncer de mama, aunque dicen que algunos protegen las hormonas, pero que hay debate. Si una persona está sangrando, no se la ponemos. Obviamente una persona embarazada tampoco. Hay que ver qué tratamiento previo estaba tomando y hay que medir los niveles de testosterona también y, bueno, y de otras cosas más que los pacientes sabemos. Muy bien. Vamos con el quinto pilar antienvejecimiento. Si no hacemos un detox, claro, está de moda en los jugos y estas cosas, pero aguas, luego tienen mucho azúcar, pues no vas a estar muy bien. Manejo yo dos tipos, pero pues muchos en el mercado, que es el detox de intestino, de hígado, renal, que se pueden hacer. Estos son algo que yo utilizo, que es todo natural. Hay gente, por ejemplo, que se hace colónico, se hacen lavados del colon. ¿Tú has oído esto? Bueno, a mí me parecen agresivos. Pero si te los quieres hacer, a mí no me gusta. Pero tenemos esta opción. Entonces, tienes que hacerte por lo menos una vez en tu vida un detox de hígado. Acuérdate que el hígado es, o te voy a platicar por si no lo sabes, es el laboratorio de nuestro cuerpo. Todo lo que comes, medicamentos, por cómo vivimos en oxidación, en estrés oxidativo, hace que nuestro hígado esté, digamos, sucio, por decirlo así, esté tóxico. Y si un hígado no está desintoxicado o detoxificado, pues entonces no va a poder trabajar bien. Y entonces la gente envejece, la gente enferma, la gente no puede empezar a bajar de peso. Y de colon es lo mismo. Muchas mujeres, sobre todo la mayoría que tienen problemas, hay que hacerse un detox de colon. Y en otras etapas ya podemos hacer uno renal. Muy bien. Y aquí otra vez, esto es porque tenemos que detoxificar. Cigarro, no tomes refrescos, ni lights, por favor. Los refrescos fuera de tu vida. Alcohol menos. Y no comas comida chatarra. Porque entonces todo esto que estás viendo en la pantalla hace que la gente se intoxique, envejezca, se enferme. Y eso no queremos. Bueno, esta es una parte nada más de cómo son las... Hay que detoxificar el hígado. Muy bien. Y vamos ahora con meditar y estilo de vida. Fíjate qué interesante. ¿Ves que te decía que necesitamos nosotros testosterona? ¿Por qué meditamos? Cuando la gente se estresa, sube una hormona que se llama el cortisol. Y cuando sube el cortisol, ¿qué crees que pasa? Baja la testosterona. Entonces la gente que ves así toda estresada, la ves toda envejecida, enferma. ¿Tú has visto gente que medita? Así que está muy relajadita. ¿Cómo están? Su cutis lindo, como que gente pues tranquila porque meditan. Y meditar es no es que te pongas así, porque yo me fui hasta cursos de meditación. Respiraciones es lo que tienes que hacer. ¿Qué más con esto de estilo de vida? Dormir. La gente si no duerme, envejece. ¿Cuánto hay que dormir? No sé, 6, 8 horas promedio. ¿Has oído de la hormona del crecimiento? Ahora está de moda la hormona del crecimiento. Tú y yo, la gente cree que cuando dejamos de crecer ya no la secretamos. Pero tú y yo cuando dormimos todavía secretamos o producimos la hormona del crecimiento. Entonces he visto que si la gente duerme, envejece menos. La gente que no duerme, envejece más. Muy importante que puedas tú dormir. Hay muchas maneras. Yo tengo en mi consultorio unas guías que son higiene del dormir. Podemos dar melatonina. En fin, hay muchas cosas. Eso es en cuanto al dormir. Estilo de vida. La familia, los amigos, equilibrio psicosocial, reír, abrazarme, meditar y todo lo que quieras poner aquí, todo esto hace que uno libere endorfinas. Las endorfinas es como nuestra morfina endógena, es una sustancia que hace que nosotros nos sintamos muy bien y las gentes felices son gentes que envejecen menos porque estamos en equilibrio y yo aquí me incluyo. Perfecto, muy bien. Y nunca dejes de aprender, nunca jamás. Se ha visto que la gente que no deja de aprender es la gente que envejece de una manera saludable, porque tú y yo vamos a envejecer y nos vamos a morir, porque es un hecho. Pero pues vamos a hacerlo de una manera que lleguemos por lo menos íntegros, sanos y felices. Entonces aquí agrégale lo que tú quieras.
Y esto es lo que te decía del estrés. No vivas en estrés. O sea, te va a subir el cortisol y te va a bajar la testosterona. Medita como tú quieras, pero tómate un tiempo, un hobby. Eso es muy importante. Ríe, ríe mucho. Esto es también importantísimo. Y a mí me encanta esto que dijo Einstein. Hay dos maneras de vivir la vida. Una como si nada es un milagro y la otra es como si todo es un milagro. Mientras yo te estoy dando esta plática y tú estás ahí viéndome, piensa en todas tus trillones de celulitas que están adentro de tu cuerpo y tú puedes hacer desde este momento en adelante que tu organismo que te dio la naturaleza siga siendo un milagro y pues no lo eches a perder porque a veces es sin querer. O ya puedes empezar a hacer cosas para que tu vida siga siendo maravillosa. Entonces ve cada una de tus células como un milagro, cuídalas, cuida tu cuerpo y es muy importante. Muy bien. Y dices, bueno, esto está buenísimo, las células, pero la verdad es que cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que ves en el espejo? Tu cara, tu piel. Y lo que es innegable es que hay que cuidar la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos. Hay un envejecimiento biológico y hay un envejecimiento que es prematuro y es por la exposición al sol. Así es que, por favor, ahí está mi cargador. Se me está acabando la pila, no se vayan, un momentito. Y mientras que lo conectamos, porque ¿qué crees que es algo que no nos habíamos dado cuenta? Y si no, en cualquier momento se nos va a apagar la pantalla, pero yo aquí te sigo platicando. Porque aquí ya salió mi computadora que ya se le va a estar acabando la pila, pero no pasa nada. Antes no había esta conciencia de... ¿Ya estuvo? ¿Ya menos? Antes no había la conciencia de la soleada. Yo cuando era adolescente me la pasaba literalmente como una lagartija. Ya está, perfecto. Entonces yo me asoleaba, ¿no? Pero antes no me decían, oye, ya que no digas el cáncer, era lo de menos, te vas a manchar. Pues a mí nadie me dijo nada de eso, yo ahorita estoy sufriendo como las consecuencias porque la piel tiene memoria. Entonces, aunque ya noté, yo desde los 30 años ya no me asoleo, pero me asoleé mucho tiempo y de repente me salen manchas y le digo yo a mi dermatólogo, ¿por qué me siguen saliendo manchas si yo ya no me asoleo? Porque la piel tiene memoria. Entonces, como es lo que más nos preocupa porque es lo que más se ve, pues hay muchas cosas, además de lo de tus celulitas, hay pues muchos productos en el mercado. Por ejemplo, tenemos este que es Harmonium, que es una crema novedosa que también ya tiene estrógenos, que tiene ácido hialurónico, pues que te puede hidratar mucho la piel, tiene base purificada de lo que es el extracto de camote, vitaminas, en fin, esta es una opción. Por ejemplo, esta no tiene protector solar, pero tiene muchos beneficios para hidratación y sobre todo esto novedoso que es pues, la hormona tópica, que es algo que la cara, pues yo estoy aprendiendo estas cosas, ¿no? Entonces hay varias, dependiendo si tienes el cutis graso, cutis seco, tienes menos de 45 años o ya tienes más de 45 años y dependiendo cómo tengas tú la piel. Hay otra línea, por ejemplo, que yo utilizo que es Obagi, que es como ya para problemas médicos más específicos, en donde hacemos peelings, en donde hacemos otras cosas. Entonces, lo que tú requieras, pues acude a un especialista para que vea lo que requiere tu piel. Pero obviamente tienes que empezar a cuidar, sobre todo con protectores solares y lo que tu cuerpo requiera. Ok, seguimos. ¿Qué tal una persona que esté toda guapa, linda o guapo, lindo, y sonría y tenga los dientes amarillos o no tenga dientes? Cuida tu salud dental. Además de que hay cosas naturales para blanqueamiento, que estamos hablando de todo esto, pero cepíllate los dientes, acude a tu odontólogo, porque si no tienes una buena salud odontológica, no vas a estar sano, no vas a estar joven y no vas a estar bello y bella. Entonces, cuida tu salud dental, es algo que la gente como que se le olvida. Muy bien. Hay muchos productos, hay productos caseros que se ponen en casa, muy buenos, si no ve con tu odontólogo o cosas naturales. Yo en mi consultorio tengo una resonancia magnética cuántica que les hago a mis pacientes, que más o menos con la historia clínica, estudios de laboratorio, esto puede como complementar todo lo que es cómo está el organismo y de aquí partir para ver. Esto es un escáner de todo el cuerpo
Entonces puedo aquí ver muchas cosas de cómo está el paciente y lo hago en mi consultorio. Y bueno, entonces el plan antienvejecimiento, ¿cuál es? Nutrición, ejercicio, hormonas, estilo de vida, las terapias, detox, medio ambiente. Entonces vamos a hacer, pues vamos a promover todo esto para que entonces sea una realidad y estamos en equilibrio. Y yo espero que con esta plática haya tocado tu corazón, tu cerebro o tu interés para que estés tú, seas curioso, ve, investiga. Yo siempre les digo, yo doy clase en la universidad, les digo, de lo que yo te diga, no me hagas mucho caso, mejor ve, investiga. Ve, investiga qué es lo mejor para ti, para tus familiares, para la gente que quieres. Y pues estoy aquí, te voy a dar mi correo electrónico, que creo que aquí no se ve en la pantalla. No se ve, ¿verdad? Ahí no se ve. Déjame ver si lo puedo subir. Ándale, se ve con un poquito de luz, se ve iluminado. Es Bistre, B-I-S-T-R-E, Bistre Sara, como es mi nombre, Sara Bistre, @hotmail.com. Y pues estoy para servirte, ahí me puedes contactar, lo que se te ofrezca. Y Daniel, muchas gracias. Amo hablar de estos temas tan interesantes. Entonces, ¿qué más me quieres decir?